Tengo una pregunta que se la debo a un gran amigo conocido por todos. Lo voy a decir a Íñigo Ortiz de Mendívil, que me dijo, pregunta en la mesa, ¿se apoyarían un Mr. Olympia over 50? A ver, lo fácil es decir, sí, por supuesto. Lo que pasa que yo os pregunto, ¿realmente se nos está yendo de las manos con tantas categorías, tanta oferta y quizás el aumentar la oferta podría ser incluso contraproducente? ¿O realmente merecería la pena hacer, por lo menos, que las personas como él, con más de 50 años y continúan en una forma espectacular, tuviesen su espacio a nivel profesional en un Mister Olympia? ¿Qué opinas, Ramón? Tú no, que te has movido por tantos sitios. Yo pienso que en el Olimpo hay 10 dioses, 8 dioses, no puede haber 80. ¿Eh? No es el Olimpo, es un conventillo. Claro. ¿Tú entiendes? Bueno, así con eso te respondo todo. Raúl, ¿apoyarías tú una mención así? Sin duda, porque uno de los planteamientos entre amigos y entrenadores que me dieron una vez que decidí apartarme o retirarme era que volviese en máster, en profesionales. Uh-huh. Sinceramente he sido una persona muy exigente y siempre me ha gustado la exclusividad. Entonces, ser máster sin tener la opción de competir en un Mister Olympia, para mí es un vacío enorme. Claro. Sé en este caso que Íñigo está disfrutando su profesionalismo a tope. Lo está haciendo tope, mejor que nunca. Pero en general es una gran putada, con mayúsculas, que no haya un profesionalismo máster. De hecho, es algo que él nos ha comentado. A él le hubiese encantado poder competir aquí y se ha quedado un poquito con ese sabor agridulce. Sí. Sí, podía haber hecho una exhibición, está en una forma espectacular, sí, porque sí, está sí, 365 días al año. Pero, claro, se ha quedado un poquito con ese... Es normal. Totalmente normal, ¿no? De poder subirse al escenario de un Olimpia. Sí. Roberto, hablando de redes sociales, hemos comentado antes que a veces el éxito ya no está tanto en tu currículum, sino en las redes sociales. ¿Crees que a día de hoy, y honestamente, que además tú no tienes pelos en la lengua, la calidad de un deportista se debe más a su repercusión social, a sus seguidores, por decirlo de alguna manera, o realmente a su nivel deportivo? No, hoy en día esto se ha ido un poco al traste, ¿sabes? Se nos ha ido un poquito de las manos, ¿no? De hecho, a mí la gente que me conoce por las redes, por decir cuatro cosas y no por lo que he ganado, que también lo hice en su día, hoy en día menos, pero en su día gané varias cosas. Sí, quizás mucha gente, perdona, no sepa que fuiste campeón del mundo junior. No, nadie lo sabrá, ¿no? Bueno, de los de las generaciones de hoy en día, nadie. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que se está yendo un poco todo de madre porque ya, o sea, llamamos a esto deporte, pero el deporte es demostración de habilidades deportivas, tal, y lo que menos cuenta hoy en día es el deporte, o sea, es el entrenamiento, es lo que menos. Y las culpas la tienen, por un lado, los que empiezan a patrocinar eso, marcas, etcétera, que una chica muy guapa y muy mona con el culo al aire le patrocinan, pero uh-huh, una campeona de Europa de body no. Es un poco lamentable. Claro. Porque a nivel deportivo la estás insultando. A nivel deportivo, si eres una marca deportiva, te tendrías que ceñir a lo deportivo. Creo que sí, creo que ha pasado de ser un deporte a ser un negocio. Y el negocio mandan los números y da igual lo que tú consigas o no, si no eres un número favorable, pues está fuera. Al final, entonces, las redes sociales inevitablemente forman una parte fundamental para lo bueno y para lo malo. De hecho, estoy seguro que hoy en día, por ejemplo, con esto de Master más de 50 y tal, ya no se lucha por ganar algo de una categoría, sino se lucha porque creen categorías para todo el mundo, cuando eso no debería ser así. Ahora mismo no hay un tour para gente Master, no hay, o sea, es algo que en otros deportes no se plantea. Entonces, ¿qué? Pero tenemos esa necesidad de, como todo el mundo queremos captar clientes, abrir el abanico a todo el mundo, hacemos categorías para todo el mundo. Claro. Pero es que eso, o sea, el deporte de élite no es para todo el mundo. Entonces, Raúl, el mundo de las redes, ¿consideras que es un mundo real? ¿Es un mundo ficticio? A día de hoy, todo el mundo está en una forma espectacular, 365 días al año, que uno coge complejo. Incluso cuando yo estaba en modo competición, decía, joder, a mí se me conoce por estar en forma todo el año, pero no tanto, no hasta este punto. Entonces, por eso pregunto, y mi pregunta va al mundo virtual, si es real o ficticio. A mí me llega, no sé si a vosotros os pasa como entrenadores, quizás también a Ramón, a Raúl, a Roberto, a Francis, que la realidad no está ahí. O sea, el mundo de las redes es maravilloso, todo es de color de rosa, el cielo es azul para todos, hoy me he levantado dando un salto mortal, como dice la canción, pero a mí luego me llegan por mensaje privado muchísima gente, y hablo de atletas con un fisicazo espectacular, chicos, chicas,
con verdaderos problemas graves emocionalmente hablando. Y eso nadie lo publica. Es decir, solo publicamos lo bonito que es todo, pero todos esos problemas emocionales que quizás la presión de las redes nos está dando, porque parece que tenemos como una obligación moral de presentar siempre ese aspecto pétreo, perfumado, ya es porque hoy en día no se huele, ¿no? Porque es que si no también nos pondríamos perfume, con un color impecable, bronceados, depilados, todo. Ahí va mi pregunta, que me estoy enrollando. ¿Ese mundo virtual es real, es ficticio, Raúl? Es ficticio. ¿Es una mezcla? Es ficticio, es ridículo, es una desgracia. Totalmente, totalmente. Directamente. Yo siempre en mis seminarios pongo siempre ejemplos prácticos. Yo creo que el éxito de mis seminarios es que son teóricos, pero a la vez prácticos y comprobados. Totalmente, ¿no? Totalmente. Durante mis 11 años he estado viendo cómo entrena un profesional, después de ver tantos vídeos de motivation, con esas frases, y ves la realidad y dices, esto no corresponde a la realidad. Never Exacto. give up. Está por ahí atrás. Sí, 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 sí. Y nos hacemos camisetas motivacionales, pulseras, otro lo que haga punto falta. Del que no se habla, y es un punto que a partir de ahora yo sí voy hablando un poco más, ese de el lado oscuro del fitness. Uh-huh. Quizás es más grande el lado oscuro que todos a nivel interno. Dan una imagen de que todo es maravilloso, esto es tu vida, pero a nivel interno tienes unos problemas a niveles familiares, económicos y psicológicos enormes. Emocionales muy Algunos muy para que lo encierren. A eso es a lo que me refería. No. Sí, sí. Es muy serio, o sea. Es muy serio. Parece gracioso, pero el tema es muy serio, y yo creo que esto daría para otra mesa redonda o para un seminario, por lo menos. Hoy no nos vamos a extender con eso, porque me gustaría acabar con dos cositas. Pero sí que es un tema que da para muchísimo. Esto es una pregunta en general. Voy a empezar con Ramón. Es difícil contestar a una cosa, pero si tuvieras que definir algo que detestas del mundo del fisicoculturismo, de la industria del fitness, algo que detestas, ¿qué sería? Voy a poner un ejemplo para que os situéis. A mí, por ejemplo, algo que detesto es que me den un consejo cuando yo no lo he pedido. Es algo que me disgusta completamente, por mi forma de ser. Yo lo que detesto. Detestas. Detesto, lo que odio en este mundo, en el mundo actual. Que podemos aplicarlo en el mundo general. En el mundo del culturismo, particularmente. Mejor. Lo que detesto en el mundo del culturismo es que los atletas no valen nada. Eso detesto. Son simples números. Peones, ni alfiles ni caballos, peones. Y si hubiera algo peor que el peón, peor que peón. Y realmente el deporte lo hacen los atletas. And I think that's something that must change, because it's the athlete, as you know, as everybody knows, it's athlete who make the sport of bodybuilding, the art of bodybuilding, the science of bodybuilding. What it is today. Totalmente is de acuerdo. Es la esencia, sin atletas no hay culturismo. Hay y es verdad que muchísimas veces, vamos a generalizar para que nadie se pueda sentir ofendido, muchísimas veces somos el último mono, que llamamos en español. Absolutely, it's the athletes, last monkey. Yes, it's the athletes also who make the muscle publications to exist. The brand of supplement brand to exist, because mm-hmm. they are role model, they are example. We want to look like him. We want to look like him. We want to look not like me. We are role model. We are example. We are ambassador of our sport. And there is people who make millions, billions. With you, other, we're champions. Yes. And we have to really respect the athletes, not respect, say, oh, good morning. No, I know. So, profoundly, so I agree with you 100%. Muy bien. Y pasando a la parte positiva, y ya prácticamente para finalizar, Raúl, Roberto, ¿qué es lo que más os encanta de este mundo? Algo que diríais, mira, yo sigo aquí y no me he ido a jugar a... Yo siempre pongo el ejemplo de la petanca, porque es que en Baleares la Federación de Petanca es muy fuerte. Entonces, el día que me retire del culturismo, voy a ir a jugar a petanca, me encanta. Pero,
qué te hace o qué te encanta, qué te maravilla, qué te apasiona de poder continuar dentro de este mundo al margen de la competición? Algo que dirías, Que la competición lo tengo que sacar. Totalmente, Que antes dividí entre culturista de competición y culturista. El culturista ama por encima de todo, yo por encima de la competición, el cuidarme, el suplementarme, el entrenar, el poder llevar mis tupper, mi comida pesada, ser meticuloso. Eso es lo que me chifla como atleta. Es el ejemplo que ponía anteriormente en otra pregunta que nos hiciste. Antes creía que tenía que ser culturista de competición. Si no, es que estaba fuera. Y te das cuenta de que no, de que ese mundo paralelo sigue siendo culturista al 200%. Igual de precioso o quizás más. O más, efectivamente. Roberto, algo que realmente... A nivel personal es la capacidad de evasión que tiene este deporte. Es tan meticuloso y tal que te deja la novia, me centro en el culturismo. Que te echas novia, me centro en el culturismo. Que tienes problemas personales, me centro en el culturismo. Y parece una tontería, pero yo creo que a muchos nos ha sacado a veces de momentos malos de nuestra vida. Te preparas para competir, quizás no sales ni bien, pero te ha mantenido distraído pues, en un periodo de tiempo complicado en tu vida. Eso a nivel personal, que yo creo que todos alguna vez nos hemos preparado, no ya con fin deportivo, sino con fin de evasión de tu vida. Y luego, con lo que me quedo es con la gente que vas conociendo en todo el proceso, que el 90% prefieres ni conocerlo. Pero el 10% restante que queda bueno, afín a ti... Queda eso. En mi caso son mis amigos, mi pareja, es todo. En mi caso es todo, menos mis perras, todo tiene que ver con este mundo. Entonces me quedo con... Tus perras eso. También, que a veces salen los vídeos, o sea, que están ahí. Está fuerte, la paca está fuerte, pero en realidad me quedo con eso, con la buena gente, ojo, con la buena gente, que es poca, pero con la buena gente que he ido conociendo en todo este periodo. A mí siempre me permitís mi pequeña aportación. Dije que me mojaría un poquito, pero bueno, al final me gusta que seáis vosotros los invitados, los ponentes, que os mojéis. A mí hay dos cosas que me hacen continuar estando aquí. Primero, el entrenamiento. O sea, yo no concibo un día de mi vida sin entrenar. Ayer llegué aquí y lo primero que hice fue dejar la maleta y ponerme a entrenar con Íñigo. Me apasiona el entreno. O sea, para mí es mi vía de escape, es lo que hace que mi cuerpo y mi mente funcione. Eso por una parte, por la parte física. Y luego, os voy a hacer una confesión. Yo no sabía muy bien si estaría este fin de semana aquí en Alicante. Como sabéis, mi mujer está embarazada de 8 meses. Me daba mucho pena dejarlas. Digo dejarlas porque para mí estoy dejando ya a las dos personas que más quiero en casa. Y eso me creaba un estado de ansiedad un poquito grave. Y tengo la suerte de tener una mujer maravillosa que me decía, cariño, ves, porque te lo vas a pasar bien, vas a disfrutar, vas a ver a gente que aprecias y que te quiere. Y ahora se me pone la piel de gallina. El hecho de poder vivir momentos como esta mesa redonda, los momentos que viví ayer, de llegar, y una de las preocupaciones que quizás Raúl tuvo, y lo hemos comentado, que cuando uno deja de ser culturista de competición y su masa muscular se pierde, desciende, baja, crees que la gente ya no va a querer hacerse una foto contigo, que la gente te va a mirar por encima del hombro, y no es cierto. Si tú has creado la persona, eso queda por encima del físico. Y yo ayer, de verdad os lo digo, me sentí súper querido, porque llegué aquí y la gente me hacía un caso, se querían hacer fotos conmigo, yo estaba medio avergonzado diciendo, hostia, y es que no sé ni quién eres, pero de puta madre, me lo he pasado cojonudamente bien y nos queda aún todo lo que es las finales y el campeonato profesional. Y por ese motivo voy a seguir vinculado al mundo, a la industria del fitness y al culturismo. Me queda una última pregunta para todos. Voy a empezar contigo, Ramón, para que los demás tengan tiempo de pensarlo. Lo voy a decir en inglés para que Francis tenga también tiempo. Who would invite to the next round table? ¿A quién invitarías? Si tuvieses que invitar a una persona. Aquí. Aquí, aquí en una próxima mesa redonda que hiciéramos en España, lógicamente. ¿A quién invitarías? Años que no vivo aquí. Lo sé. Hablar de gente que conocí. Por pero supuesto, que sigue vigente. Por supuesto. ¿A quién invitarías que pudiésemos traer? Suponte, Ramón, que tenemos los medios para hacerlo. Ah, de cualquier lugar del mundo. De cualquier lugar del mundo. Por supuesto. ¿Por qué no me dejas pensar y empiezas por lo vale. Es que estoy en las mismas. Sé que es una pregunta complicada, porque además tienes que pensar a una persona. Dices, hostia, me voy a dejar a 400 más. Pero es difícil. Raúl, esa pregunta te la hice en una mesa redonda que hicimos en Alicante, uh-huh. Y le costó tanto que no me contestó y me dice, te lo voy a contestar a la próxima. Pues ahora te vuelvo a poner en el compromiso. Desde hace un mes aproximadamente que se pensó en hacer esta mesa redonda,
llevo pensando en ello. Hasta esta misma mañana, con la misma conclusión. No ha dormido. No. Pero sí que es verdad que yo creo que los que más aportamos en las mesas redondas, sobre todo en nuestro país, a nivel de España, son las personas, atletas o preparadores que más vinculados están en el mundo del culturismo, ¿no? Ya pueden ser atletas de competición que han ganado algo grande, uh-huh. saber su experiencia, o bien preparadores. En este caso, el preparador para mí es un maestro, ¿vale? Creo que alberga todo. Sí. Y yo creo que es importante quiénes están haciendo un gran trabajo a nivel preparativo en España, como puede ser Francisco Espín o Miguel Ángel Martínez. Siempre es un placer dos hablar grandes con ellos ejemplos, los y dos. Y son chicos, son preparadores. Un fuerte abrazo para ellos. Sí, sí, son preparadores que yo creo que indudablemente deberían estar en una mesa redonda y a nivel de, bueno, tanto de nutrición, suplementación, político, deberíamos saber su opinión como personajes importantes. Pues los tenemos en cuenta, en tanto a Fran Espín, grandísimo amigo mío y mi propio preparador actualmente, que además ayer fue su cumpleaños. Sí, sí. Y Miguel Ángel Martínez. Ramón, ¿has pensado ya? ¿Aún estás? Yo sí. ¿Robert? No te puedo decir nada. Dale, Espera, así. A ver, yo dos personas que yo creo que muchísima parte de la población le gustaría saber los porqué de lo que han hecho, cómo lo han hecho, cómo lo han vivido y lo que han sentido de verdad, no lo que vemos en las redes, son Kevin LeBron y Flex Wheeler. Uh-huh. Que después de un problema gordo, sobre todo Flex Wheeler, que han vuelto a la competición. Han salido mal, pero ¿qué les ha llevado a eso? Aparte de que puedan ser negocios o no, o sea, cómo lo han vivido. Sí. Porque eso lo han disfrutado seguro, que nos expliquen la verdad de todo. Sería brutal el conocer de primera mano la experiencia de dos grandes atletas como Flex Wheeler y Kevin LeBron. Sigo pensando, ¿eh? Sigues pensando. Francis, it's your time. What person you would invite? Here? Yes. Next from week. Everywhere in the world. Yes. Do we have enough place? If we Only one. It's difficult, I know. I would say the biggest authority in bodybuilding. The biggest one. Who is the biggest authority? The one who can change the sport, the one who can do something about it. I don't know. Do you know more or less Jim Mannion? No. Who is the Arnold? Arnold would be good. Interesting. ¿Por qué no? Arnold, he's very good on you this. Like to see Arnold coming Arnold sería perfecto aquí en la mesa. Desde aquí le mando el mensaje a nuestro amigo Manolo, que está ahí. Además, Manolo, tenemos que invitar a Arnold Schwarzenegger. Además, imaginaros una mesa con Arnold Schwarzenegger, Kevin LeBron, Fred Wheeler. And I will have one question for Arnold. What question? Not now. Okay. One question now, yes. Oh, okay. I have already in mind. So the question I will ask to Arnold is why organizer, why sponsor, why all the people who are the makeup of our sport, our art, our science of bodybuilding doesn't respect the athletes? Otra vez. Yeah. Claro, volvemos al mismo tema. Sí. That's a question. And I will say also something that will hurt his feeling. Is he here, Arnold? No. He's not here. So I can say. Can you stop the camera? Stop, so eh? Just stop. Es súper divertido este tío. I will say to Arnold, why you didn't do something for Bill Pettis? ? Mm-hmm. Bill Pettis, you remember Bill Pettis? No. Bill Pettis was the biggest arm when Arnold... Bill Pettis. I didn't know him. No lo conozco. Joe Wheeler put him... Pero bueno, va a ser fácil buscarlo en Google. Bill Pettis was a black bodybuilder who had huge arm. Big arm. And he was really big. Mm-hmm. And he was sleeping and he was living in the parking of War Gym. Ah, well, yes. Vale. Arnold, he and other people too. Arnold was passing Bill Pettis and he was parking his Porsche where Arnold Schwarzenegger was. Hostia. And I don't know why I saw this bodybuilder who was without money, who was poor, who was living on the street and he was a bodybuilder like Arnold Schwarzenegger. So I will ask this question, not just disrespect for Arnold, because he was my inspiration, like
Claro, claro, le gustaría conocer la respuesta. I would ask this question. Why Arnold you didn't do something because it's very original the question. Lo es. Ramón. Sería muy bueno Arnold porque Ramón, no te divertido, no te escaques, no te escaques y Raúl tampoco. Yo tengo personas para invitar, pero os la estoy dejando para el final. No, yo te digo Arnold se basta solo para mantener todo. Pero Arnold ya lo ha invitado Francis. Bueno, no tengo ningún otro. Bueno, realmente, te digo la verdad, no tengo. Lo dejamos para la próxima mesa redonda. ¿Qué se me ocurrirá? No lo sé. Raúl. ¿Qué? Ya te lo he comentado, es que es personajes como Arnold, bueno, aparte de que. Bueno, es verdad, no, perdona. Sí, nos has comentado. Claro. Tanto... Yo me he ido un poco a la realidad. Tienes razón. No, perdóname. Dorian Yates, pero no lo veo... No. Nos has dicho Fran Espín y Miguel Ángel Martínez. Se me ha ido la pinza. Y aparte son personajes que creo que una no se va a mojar lo que ya sabemos. A mí me gustaría invitar, que además estoy convencido de que hoy no ha estado, vamos a hablar de una persona más cercana, que hoy no ha estado porque está saturado de trabajo, pero para la próxima mesa redonda... Me gustaría invitar a Emilio Martínez, a quien quiero felicitar por esta gran labor. Y te lo digo con la mano en el corazón, Emilio. Llevas muchísimo tiempo... ¿Pero está? Emilio está... Ah, bueno, estará... se lo estás diciendo a través de... Se lo estoy diciendo a la cámara, a la cámara. Yo de tanto en tanto miro a la cámara, así me acerco más al público. Entonces, sí que invitaría a Emilio Martínez, agradeciéndole de antemano todo lo que ha hecho para que hoy podamos estar... todos aquí, sí. Con la organización de este Mister Olympia Amateur y Verónica Gallego Pro. Va a ser fácil tener a Emilio, pero evidentemente tenemos que buscarle a Emilio otro fin de semana que no esté con el agua al cuello. Y hablando de un atleta que hemos hablado antes, que para él va ese Mister Olympia Over 50, a Íñigo Ortiz de Mendívil, que también me gustaría tenerlo aquí como invitado. Así que, por mi parte, no me queda más que daros las gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias también al público que ha estado aquí presente y a todos los seguidores del canal de YouTube, que estoy convencido de que habrán disfrutado con esa mesa redonda de excepción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, sí. Gracias.